El Valle de las Lanzas. El Valle de las Lanzas. El Valle de las Lanzas. Salvarían en un cohete si hoy fuera el último día de la Tierra? ¿Qué personajes históricos salvarían en un cohete si hoy fuera el último día de la Tierra? Personajes históricos que salvarían en un cohete. ¿Quiénes salvarían? ¿Qué personajes históricos salvarían si hoy fuera el último día de la Tierra? No, no, que estén vivos, pues muertos, espero, lo que puedan hacer, weón. La primera se la baila, la primera se la baila, en 3, 2, 1, lanzas. Esto sí que me parece perfecto. ¿A quién salvarías en el movimiento? A Mandela en el evento, para que haya paz y no se vuelva a meter su efecto. Eso es lo que pasa, para que le entienda soy sincero. En esto siempre soy sincero. Me voy en el cohete yo y claro que lo estrello, para irme a rapear con tu pai Cancerbero. Pero se siente cuando le digo que viene más potente. Lírica que yo te tiro, porque te digo, viene de frente. ¿A quién salvaría? Eso es lo que me preguntan y me dice toda la gente. Yo salvaría, agarren bufes, mi hermanito, para cambiar todas las mentes. Hey, me falta más, pensé que da cuatro en este track. Así que aquí te digo estilos y con esto yo te podría matar. ¿A qué otra persona salvaría? Y por eso es que en esto yo perduro. Yo salvaría a la gente que sirve, pero tu pensamiento es como inmaduro. Lo que me dice, pero tú sabes, no se queda siempre como un ocho. Hey, yo sí tengo talento en la pista. Eso sí que yo lo derrocho. Yo salgo entonces a Donald Trump, no a la gente por acá del Mapocho. A Donald Trump, pa' que cuando suelten las sientes trompetas, entonces se anocho. Es lo que pasa, es lo que quiero. Este rapero yo le dejo trauma, es que siempre lo tiro en todo en esto, así con mi estilo, siempre con calma. Ey, agua igual para que salvara las mentes, pero igual le echaría al calma. Más bien yo salvaría a un Buda para que empezara a sanar las almas. Sanar las almas, pero primero vamos por la mente. De nada sirve ser coherente si no te conectas tu cuerpo y tampoco entiendes. Ah, que se me va, pero tranquilo vuelvo a recuperar. Yo salvaría a la gente que sirve, tú salvarías mis malditos por pesar. Eso es lo que pasa ya, por eso yo y con estilo te vengo a explicar. Tú salvarías a Donald Trump, yo a Obama, porque las opciones también se pueden dar. Ey, pero no es la verdad que ya yo soy testigo. Este salvaría a muchos por allá en la base, por allá en el partido. Entonces, ¿saben lo que pasa? Yo salvaría a todos los del coronavirus para extinguirnos de una vez. Y solamente yo me llevo esto para el estilo. Ay, bueno, entonces sigo y viene ya, me entrega como se hace en un momento. Ya lo parto en esto porque saben la verdad que lo tiro en y siempre yo no miento. Ey, yo salvaría a Deco, lo salvaría con el fundamento, para que no vengan los pendejos al valle creyéndose saber que hacen un buen doble tempo. ¡Oh! Porque no hagas eso, no te hace buen en sí. Por eso tranquilito que en esto con estilo sabes que yo te formo un sismo. Tú salvarías a cualquier persona y lo dices con realismo. Y eso es lo que pasa con las mentes, porque prefieres otras personas que a ti mismo. Por esa razón mi pana verdad, que con este estilo puedo mostrar. Tú salvarías a Deco, eso ya es antiguo, pues papi yo salvaría a Black. Así que tranquilo verdad, que con este estilo puedo mostrar. Yo salvaría a cada persona que está, porque nosotros somos iguales, no hay variedad. ¡Tiempo! ¡Un fuerte aplauso, por favor! ¡Un fuerte aplauso! Bueno, muchachos, ahora vamos con el 4x4. Libres. Aquí. Ahí, venga a ver. ¿Qué? La primera se la bailan. ¿Qué? La primera se la baila. ¿Qué? La primera se la baila. En 3, 2, 1, lanza. Bueno, empiezo y en esto bien y se siente. Cuando tiro lírica que suena más valiente. Tú me dices como Deco, me suena muy coherente. Que no traigan otros que se creen inteligentes. Se creen inteligentes, me lo dicen en la mente. Pero este rapero sabe la voz. Que no es consecuente, me lo dice ese detergente. ¿Quieres dar para hablar? Entonces, ¿por qué te me paras al frente? Porque le digo que esto yo tengo valor cuando sabe que vengo y le gano. Pienso que me gana, no vale conmigo, te lo cumplo como vengo y lo regalo. Yo me salvo a mí mismo en el beat. Yo me salvo a mí mismo porque estoy encima de mí. Encima de mí, eso me lo dicen los pariados. Pero el alma a ti
copiado. Record descopiado, descodificado. Que me dice cuando le digo que tengo la buena rima, que yo lo he lanzado. Tú salvas a código a diario, tú salvas a código sin saber que eso es un código binario. Código binario, claro, eso lo estrangulo. Ya se lo muestro como este rapero se le estructuro. Yo salvo también todo el futuro. No salvo a los ceros, pero sí al número uno. Al número uno, y eso es lo que pasa cuando te lo digo, que yo vengo y te gano en la plaza. Por eso yo vengo y lo perduro. Tú miras al futuro porque en el presente eres inseguro. En el presente soy inseguro. Eso lo dice la verdad, pero este yo le fracturo. Yo la verdad no pienso en el futuro. ¿Para qué si en el presente ya soy inseguro? ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso, por favor, rápidamente! Fuerte el aplauso para esta talla de cuartos. Bueno, muchachos, vamos a ver quién es el tercer semifinalista. Así que rápidamente, los jurados. Vamos rápidamente con los jurados. La decisión en 3. No, aquí todos, por favor, rápidamente, con todo el pulmón. En 3, 2, 1. Pasa Magnifi, fuerte aplauso para hablar.